Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además, si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Bochornoso lo que hemos vivido esta mañana. En la Junta Directiva Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, con el caso Rubiales. No voy a dimitir, lo ha repetido hasta en cuatro ocasiones. Fuera de todo pronóstico, y a pesar de las presiones recibidas, el presidente de la Federación Española de Fútbol se ha negado a abandonar su cargo. Este viernes, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, ha anunciado que no va a dimitir tras su polémico beso a Jenny Hermoso. En un discurso que ha dado en la Asamblea General Extraordinaria prevista en Las Rozas, Madrid, ha dejado claro que no va a dimitir. Considera que su beso a la jugadora de la selección femenina de fútbol fue consentido. Lo define como un gesto espontáneo, mutuo y consentido. Por este motivo, no ve necesario abandonar su cargo. Ha llegado el momento de decir algo. Me he equivocado y no era el momento de hacer ese gesto. ¿Es tan grave como para que yo me vaya? No voy a dimitir, ha espetado. Ese no voy a dimitir, por cierto, lo ha repetido hasta en cuatro ocasiones. Sí, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Visiblemente indignado, Rubiales se ha defendido de lo que considera ha sido un ataque injustificado hacia él. Se está ejecutando un asesinato social. Como español creo que tenemos que hacer una reflexión de a dónde vamos. Estoy sufriendo una cacería desde hace 5 años. Seguro de su postura, ha sentenciado, no hay nada para cometer semejante acto. Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que lo mejor era que dimitiera, porque si no, probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley impera, donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Hombre. Esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia. Se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, de usar dinero federativo mal empleado. Nunca en mi vida he hecho eso y no van a encontrar nada. Del beso a Jenny Hermoso, que tantas ampollas ha levantado, no ha dudado en insistir que fue consecuencia de un impulso. Por primera vez ha hecho referencia a ese beso aparentemente robado, como algo que previamente acordaron ambas partes. Yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Y esa es la secuencia de todo. De la anécdota, del no pasa nada empiezan todas estas presiones. Se pasa al silencio de las jugadoras y a un comunicado que no termino de entender. Tenemos que mejorar mucho en libertades. Aquí hay gente que ha recibido presiones. No os preocupéis que no vais a votar nada hoy, no sé quién os ha dicho que hoy se va a votar algo. Después de una semana recibiendo presiones dentro y fuera del ámbito deportivo, Luis Rubiales no ha cedido. En anteriores polémicas en las que se ha visto envuelto nunca se planteó dimitir. Ahora queda claro que tampoco. El momento donde ha mostrado su arrepentimiento ha sido al hablar de su gesto obsceno frente a la reina Letizia y su hija, la infanta Sofía, en la final del Mundial de Fútbol Femenino en Sídney. Allí, cabe recordar, se tocó de manera muy efusiva sus partes íntimas. Fue desafortunado, ha dicho, lamentando haber tocado sus partes. Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de, ole tus huevos. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa Real, a la reina y a la infanta. Es un hecho poco edificante. Mis más sinceras disculpas. No me justifico. Sus palabras han arrancado los aplausos de muchos asistentes, pero también han vuelto a indignar a muchos en las redes sociales. La polémica, una vez más, está servida. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like,
y muchas gracias por estar ahí.